de hablar lo que tengo que hablar yo, primero quiero escucharlos. Tienen ustedes el uso de la palabra. Nuestros puntos, el reclamo que traemos nosotros acá, en primer lugar, es la erradicación de los ambulantes. El segundo punto es del mercado Funabi, que todos sabemos que tiene una licencia como campo ferial. Sin embargo, están vendiendo como un mercado. También queremos también saber sobre el tema de lo que es el mercado antiguo de San Martín. Y lo otro es promocionar el mercado. Sí, es cierto que nosotros hemos venido teniendo reuniones con el señor Luis Mora. Hemos plasmado nuestras necesidades que nosotros tenemos, pero sin embargo no vemos ayudas ni apoyo de nadie, señor alcalde. Necesitamos, con su cuerpo de regidores, y acá muchos compañeros estamos, dinos el señor representante del mercado, el regidor del mercado, junto con usted, que es la cabeza principal, y sus fiscales. ¿El motivo cuál es? Porque nosotros nos estamos ya cada día quedando ya como prácticamente solos y abandonados en el mercado de abastos. En cambio, Funabi está repleto. Eso es lo que yo, estamos compañeros, ¿qué hacen los fiscales? ¿Ah? En las calles llenas abajo de Funabi y la fiscalía no hace nada. Por algo digo, tenemos un regidor del mercado que debe de trabajar junto con los demás regidores del municipio. Sabemos que el mercado San Martín tiene un problema de un juicio, pero no se soluciona de la noche a la mañana, compañeros. Quiero que ustedes también entiendan eso. Todo eso tiene un proceso. Pero sí, señor alcalde, usted tiene estrategias como abogado que es, tómelas de inmediato, porque los compañeros están bien preocupados, porque Funabi es un campo ferial. Se está vendiendo carne, pollo, papa, todo lo que es verdura. Pido encarecidamente, señor alcalde, que tome acciones. Dígale a usted, a los ambulantes que están allá, venden de todo, de verdura, de todo. En el mercado hay un montón de puestos desocupados. Hay un montón. Esa gente que vaya allá, pues, que vaya allá a ocupar esos puestos desocupados. Se puede hacer, yo sé que usted lo puede hacer. El mercado prácticamente lo tenemos de adorno. Ni en la misma fachada del mercado existe un nuevo que tiene un rótulo grande donde diga Mercado Municipal de Abasto. Algo oculto que no nadie sabe. Se nos prometió, nos dijo que se iba a hablar con los mototaxistas. Ahorita nada, estamos esperando. Los días pasan, los meses pasan y nosotros cada vez más los comerciantes somos formales nosotros, estamos cada día más pobres. Ya ni capital, ya no hay mercadería, no hay nada. Entonces, pienso yo de que la municipalidad, usted doctor, más que nada usted es una persona que realmente sí cumple su palabra, pienso yo que esta vez ya hay que marquetear bastante ese mercado. Pregunta, ¿cuál fue el plan de los señores de ponerle una reja? Se sabe que le están dando más autoridad. Ahora, que se han levantado los montículos de tierra es mucho más beneficioso para ellos. ¿Por qué? Porque ya entra fiscalización, ya no puede retener su producto. Ahora, sabemos que acá hay una ordenanza municipal que se tiene que cumplir, que es el comercio ambulatorio, que está totalmente prohibido. Nosotros no tenemos por qué venir a decirle al señor, cúmplelo. Hay una ordenanza que se tiene que hacer firme. Entonces, yo no sé por qué a los señores no se le puede retirar. El comerciante ambulatorio mismo dice la palabra, se puede parar y se puede movilizar, pero ya no, allá ya están puestos, estacionados. Y más aún, nosotros que somos formales, pagamos los 6 soles, los señores no pagan ni un solo centavo. O sea, para el formal no tenemos apoyo, pero para el informal sí tenemos todo. Entonces, de una u otra manera, ahora vemos que esos montículos de tierra, los mismos señores le han hecho un caminito. O sea, ¿dónde está la autoridad? Ese es un contra de nosotros los formales. El señor Lucho Mora estuvo en ocasiones, de verdad que me parece para mí una mofa, una burla, que anteriormente le hemos hecho llegar el requerimiento, e incluso le hice la pregunta, si que estábamos contemplados dentro del plan de Semana Santa, nuestro mercado, no he visto ninguna publicidad, donde que está la entrada principal, lo que es Luis Alberto de la Casa, que se ponga un banner, pronto nuevamente se va a habilitar una zona, pero que salga nuestro mercado.
Tenemos el plan abajo del castillo de Chacay, que viene mucha gente que conozca nuestro mercado. Queremos acá en la Plaza de Armas, no tenemos nada. Entonces, ¿cómo podemos? Tenemos, la autoridad no nos apoya. Entonces, ¿de qué vale ser? Usted como nueva autoridad, esperamos que, caramba, y sobre todo la experiencia política municipal que tiene usted, tome carta en el asunto, doctor. Porque creo que estamos ya un poco maduros, un poco ya de experiencia, para volver a ser engañados nuevamente. Y creo que este doctor, junto con su equipo de gobierno, los regidores y también tienen que ser traídos al campo. Los regidores tienen, hasta ahora no conozco a ningún regidor por el mercado. Ya van cuatro años con cuatro meses que no conozco a ningún regidor que vaya por el mercado. No sabe quién nos aqueja. Acá sí trabajan en el campo, los regidores, doctor, porque ellos son los brazos que maneja usted y la ayuda a trabajar acá. El regidor tiene que ser trabajador, es un dirigente dentro del Consejo Municipal y tiene que saber desenvolverse. Para eso es elegido, para ver los problemas sociales del pueblo. El mercado carece, se encontró bonito. Ahora un 20% se está deteriorando sus cosas a eso. Hay un servicio de lavado, ahora está un 20%, de que se comenzó a entrar un 100%. Ya también he platicado, el señor Mora creo que tiene conocimiento de eso también, pero no se hace nada, doctor. No se hace nada, doctor. Es la modernización, doctor, de terminar el mercado. Por amor de Dios. Usted sabe, doctor, termine su obra magistral que comenzó, doctor, y será usted recordado. Para las nuevas generaciones que vienen. Es de los ambulantes que están abajo en Conade. Son gente de Guarán. Gente de Guarán que dice que usted lo está apoyando. Que votaron por usted, usted lo está apoyando y lo está dejando ahí. Entonces, eso quiero que ustedes me digan, me expliquen. ¿Hasta cuándo van a estar? Por eso del mercado de Conade, del mercado de abajo, hay compañeros que se vienen a vender abajo. Porque si ellos no vienen a vender abajo, su mercadería se pudre. Mientras que los otros vienen de Guarán, vienen con su motocar, venden todos sus productos y se van. ¿Ah? Eso no puede. Allá han nombrado su dirigente, su directiva. No sé hasta cuándo lo están dando plazos para que ellos avancen más. Usted nos dijo que ese mercado era de alta tecnología. Usted dice que ahora que lo que ensucian todo, eso de sección pescado, han hecho esas canaletas muy grandes. Todas las tripas se van de frente a las canaletas. Nos dijeron que nos iban a poner una malla, hasta el momento no nos ponen. Ahorita, otro. Ahorita nos falta mesa. Nosotros entre dos vendemos. Yo quisiera que usted nos amplíe sección carne y todo sea uno solo, sección pescado, el espacio que tenemos, que sea uno solo, sección pescado. Porque entre dos estamos vendiendo. Y si los del mercado de allá quieren venir, que compitan con nosotros. Yo solamente pido que el señor administrador tenga mayor accesibilidad a nosotros los comerciantes. Es más, están hablando del pago. Quiero hacer un acápite sobre el pago de los servicios eléctricos. Bueno, hasta diciembre ya nos pasaron la boleta, la factura, pero ya estamos abril y desde enero a abril hasta ahora no nos mandan cuánto estamos debiendo. Así que para que no se dilate y no se siga acumulando los pagos, deseo por favor ya que en ese lapso se pongan al día para nosotros también, nosotros ponernos al día y no estar a deuda.